Entonces, en esta tarde vamos a continuar a través de nuestra serie de proverbios. And you know, some people wonder, why don't you preach, Pastor Mike, on Wednesdays in the summer? Y algunas personas están preguntando al pastor, Pastor Mike, ¿por qué usted no predica los miércoles durante el verano? Are you tired? Are you bored? ¿O ya se cansó? ¿Ya se aburrió? No and no. No y no, nada de eso. See, God has given our church a very important calling of raising up men and women of God and sending out pastors and church planters. Y la razón por la cual Pastor Mike no está predicando los miércoles es porque esta iglesia se está encargando de capacitar a siervos, capacitar a maestros de la palabra que van a salir en poco tiempo a plantar iglesias a otra parte. Entonces, that is why even as your senior pastor I often sit to receive and listen to other men and women of God and other pastors here in our church. Y aún él siendo el pastor principal, él tiene que sentarse también a recibir de la palabra de Dios. We can't send out pastors unless they have the experience of preaching to you guys, our beloved congregation. Y no podemos enviar pastores a otro lugar a que planten iglesias sin antes haberlo visto predicar aquí en el santuario. So that's why we do what we do every summer and often during the year. I sit down to give other guys a chance, your pastors and leaders, to share. Y es la razón por la cual el pastor Mai se sienta durante el verano y ya después de haber preparado algunos, se sienta a escuchar a pastores futuros, a líderes que van a salir a plantar iglesias. And these guys are great Bible teachers. Y estos hombres son unos hombres verdaderos maestros de la palabra. And we got a great Bible teacher sharing with you tonight. Y tenemos un gran maestro de la palabra en esta tarde que va a compartir la palabra. David Wilson and his family have been on staff with us for a long time. David Wilson y su familia han sido parte del staff con nosotros por mucho tiempo. They are going to be starting a brand new bilingual Calvary Chapel in Playas de Tijuana in February of 2015. It's going to be awesome. Y nuestro hermano David va a estar comenzando una iglesia bilingüe en la ciudad de Playas de Tijuana en febrero del año 2015. And if you want to be part of that church planning team, talk to David. He'd love to steal you from me. Y si alguien de ustedes quiere ser parte de esta semilla, de esta plantación de iglesia, favor de hablar con Pastor Mai o con David Wilson. But David is a wonderful Bible teacher. He's completed our church planning program. El hermano David Wilson es un verdadero maestro de la palabra y él ha terminado también el programa de plantación de iglesias. And he's going to be sharing God's word with you tonight. Y él va a compartir la palabra con ustedes y con nosotros en esta tarde. Would you give him a big welcome, David? Dale una gran bienvenida. Dios los bendiga. Am I on? Can you hear me? Can you hear me and are you listening? That's the question for tonight. ¿Me pueden escuchar y me van a oír? Es la pregunta de hoy. You know, there's a big difference I've found between hearing and listening. Hay una gran diferencia en el oír y el escuchar. You know, my wife tells me this. Su esposa le dice esto. She said, I know you heard me, but are you listening? Dice, yo sé que me oíste, pero ¿estás escuchando? Yeah, I was listening. Que sí, estoy escuchando. Then what did I say? Entonces, ¿qué dije? That's when I get myself in trouble. Y es cuando me meto en problemas. We're so happy that you're here with us tonight. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy. And you know, there's many reasons that people come to church. Y sabes, hay muchas razones por cuales las personas vienen a la iglesia. You know, most of you are here because you know Jesus and you want to know him better. La mayoría de ustedes están aquí porque conocen a Jesús y quieren conocerle aún más. Maybe you came here because you like the worship. Quizás viniste aquí porque te gusta la alabanza. Maybe you heard that we have really good coffee. O a lo mejor te diste cuenta o escuchaste que tenemos muy buen café. Or maybe you heard that we have really handsome pastors, which I apologize for. O a lo mejor escuchaste que tenemos pastores muy guapos y se disculpa. At least we have Jesus. Por lo menos tenemos al pastor. Or maybe you came here because you heard we're going to give you a free CD and a donut. O quizás escuchaste que te vamos a regalar un disco de alabanzas o una dona. Or maybe you're not even sure why you're here. O a lo mejor ni sabes por qué estás aquí. But I promise you that God has something for each of us here tonight. Do you believe that? Te prometo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros aquí. Te pregunto, ¿lo crees? Let me ask you a question. Have you ever been really thirsty? Les hago una pregunta. ¿Alguna vez has tenido bastante sed? So what did you do about it? ¿Y qué hiciste acerca de esto? You drank water, right? That's kind of the obvious answer. Tomaste agua, ¿no? La respuesta más obvia. How about this? Have you ever been really hungry? ¿Qué tal esto? ¿Alguna vez has tenido mucha hambre?
How would you like one of those? ¿Te gustaría uno de estos? So that's what you did. You went and got something to eat. Pues fue lo que hiciste, fuiste a conseguir algo para comer. But tonight we're going to be looking to instruction from our parents and wisdom. Pero hoy estaremos mirando instrucción a los padres y sabiduría. So have you ever needed wisdom? Anybody here ever needed wisdom? ¿Alguien aquí en necesidad de sabiduría? So let me ask you, where did you go for that wisdom? Te pregunto, ¿a dónde fue que tú acudiste para recibir esa sabiduría? We're going to find that wisdom is found in one place alone in the Bible. Pues vamos a mirar que la sabiduría se encuentra en un solo lugar, la palabra de Dios. And as you see, each of these questions require a response out of us. Y como ves, cada una de estas preguntas requiere una respuesta de nosotros. You know, if we get thirsty and we don't drink, eventually we will die. Si tenemos sed y no tomamos agua, eventualmente vamos a morir. Si no comemos, vamos a morir. And if you don't get wisdom and you don't get this word of God in you, you will die spiritually. Y si no recibes sabiduría, si no recibes de la palabra de Dios, vas a morir espiritualmente. How many of you have your Bible here tonight? ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia con ustedes? Levántenla, por favor. Si tienes tu Biblia, levántala. Okay, you guys are on a really good start. You have wisdom right there in your hand. Pues tienen un buen comienzo ya que tienen la sabiduría en sus manos. So tonight we're going to be talking about two biblical reasons to hear your parents. Y así que hoy estaremos mirando dos razones bíblicas por cual debes de escuchar a tus padres. And we're going to be talking about the five benefits of wisdom. Y vamos a estar hablando acerca de los cinco beneficios de la sabiduría. You know, I think that God has an incredible sense of humor when he gave me this text. Y sabes, creo que Dios comprobó que tiene un sentido de humor al darme este texto. As I'm looking at my son and my wife, and you're going to teach on wisdom? Está mirando a su esposa y a su hijo y ellos preguntando, ¿tú vas a enseñar acerca de la sabiduría? You know, let me share a little bit about how I was introduced to this book called Proverbs. Les voy a compartir un poco cómo es que se me presentó o se me habló de este libro, Proverbios. 25 years ago, I was living in Hawaii. Hace 25 años estuvo viviendo en Hawaii. And I was reading Proverbs. Y estuvo leyendo los Proverbios. And I thought I was kind of like a philosopher. Y pensó que era como un filósofo. And can I be like transparent with you guys? ¿Y puedo ser transparente con ustedes? I was smoking pot and reading the Bible. Estaba fumando marihuana y leyendo la Biblia. Yes, the cat's out of the bag. Sí, ya lo saben. I was the fool. Él era el necio. But you know what? God's word is alive and active. Pero sabes, la palabra de Dios es viva y eficaz. And it never comes back void. Y nunca regresa vacía. And I'm just one beggar telling another beggar where to get some tortillas. Y solo soy alguien diciendo a alguien más dónde conseguir tortillas. I'm just a fool telling you where to get some wisdom. Un necio diciéndoles dónde podemos conseguir sabiduría. The book of Proverbs. El libro de Proverbios. 80% is written towards the man. 80% dirigido a los hombres. Sorry guys, that's the way it is. Perdón, pero así es como es los proverbios. I don't know about you, but sometimes my head is kind of thick. Any of you guys? No sé ustedes, pero yo a veces kind soy hard de cabeza to penetrate. Dura. Es muy difícil para que penetre. So just a little bit in review, I know that Fernando already went into this. Un poco de repaso, ya sé que Fernando compartió de esto. Book was written about 970 BC. El libro fue escrito como el 97 Solomon, antes de Cristo. Solomon being the son of King David. Salomón siendo el hijo del rey David. And when God asked Solomon, Solomon, what would it be that you would have? Y cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? He asked for understanding or wisdom. Él pidió entendimiento o sabiduría. He's the one that built the first temple in only 7 years. Fue quien construyó el primer templo en solo 7 años. And so here's the question, why was Proverbs written? Y así que la pregunta es, ¿por qué fue que Proverbios fue escrito? Because God knows that I lack wisdom, that you lack wisdom. Y es porque Dios sabe que a mí me hace falta sabiduría, a ti te hace falta sabiduría. Do you know that God calls us sheep? ¿Sabes que Dios nos llama ovejas? How does that make you feel? ¿Cómo es que esto te hace a ti sentir? Is there any ranchers here that take care of sheep? ¿Hay alguien que se ha hecho cargo de ovejas? They're about as intelligent as cats. They're hard to kind of get together here. Son igual de inteligentes que los gatos. Remember, that's what God says about us. Recuerda que es lo que Dios dice de nosotros. So will you follow along with me in your Bible in Proverbs chapter 1? We're going to read verses 8 and 9. Y así que por favor acompáñenme en sus Biblias a Proverbios capítulo 1 y estaremos leyendo versículos 8 y 9. He says, "My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck."
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. So who is Solomon speaking to? ¿A quién le está hablando Salomón? He's speaking to his son Rehoboam. Le está hablando a su hijo Rehob. And Solomon shows us in this passage that it takes both a father and a mother to raise children. Y nos está enseñando en este pasaje Salomón que se lleva el padre como la madre para criar al hijo. And dads, I'm going to beat up on you guys a little bit. Y papás, voy a darles un poco duro. Nowhere does it say that raising children is the wife's job. En ninguna parte vemos que nos diga que el criar a los hijos es el trabajo, la responsabilidad de la madre. Dad, you may be thinking, but my wife, she's my helpmate. Esposos, quizás estás pensando, pero mi esposa es mi ayuda idónea. That's totally true. Es cierto. But you are to love and to lead your family. Pero tú debes de amar y dirigir a tu familia. Dads, this is speaking to me as well. Padres, esto también me habla a mí. We need to thank our wives for all of their sacrifice. Necesitamos agradecer a nuestras esposas por su sacrificio. All they do to raise our children. Por todo lo que hacen para criar a nuestros hijos. Dads, why don't you turn to your wives and say thank you for esposos, what you do to raise our children. Quiero que ahorita volteen a donde está su esposa y le digan gracias por ayudar a criar los hijos. You're just going to get another point. Y esto les va a dar un punto extra. Raising children is difficult. El criar a los niños es difícil. Look at all the gray hair right here. Miren todas las canas que tiene Dave. So Solomon instructs his son and he tells him, listen to your mother. Y así que Salomón instruyendo a su hijo y diciéndole, escucha a tu mamá. So what does Solomon mean by the law of your mother? Wow, that sounds heavy. Entonces, ¿a qué quiere decir aquí cuando dice la dirección de tu madre? It's not like the Jewish law. No es como la ley judía. This is the loving way that a mother instructs her children. Sino que es la manera amorosa que una madre instruye a su hijo. Instructing them in what is best. Instruyéndolos en lo mejor. The best manners. Los mejores modales. And what is the best for their own good. Y qué es lo mejor para ellos. And the word of God is speaking to me and speaking to you tonight. Y la palabra de Dios me está hablando a mí y te está hablando a ti hoy. You know, there is a difference, like I said, between hearing and listening. Hay una diferencia en el oír y el escuchar. You know, you can hear someone talk and it sounds maybe like Charlie Brown. Wah, 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 wah. Puedes oír a alguien hablar y puede escucharse como el ruido que acaba de hacer. Or you can actually really pay attention. O en verdad puedes poner atención. And that's what God is asking us to do here. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos aquí. You know, Billy Graham, the great evangelist in the United States. El gran evangelista Billy Graham. He said this. He said, one of America's greatest sins is that they've heard too many messages. Dice, uno de los errores más grandes de los Estados Unidos es de que han escuchado demasiado, oído demasiados sermones. And so what does that mean? ¿Y qué significa esto? That means that they've heard a lot and they've done nothing about it. Significa que han oído bastante, pero no han hecho nada acerca. And so I encourage you tonight, if you get one thing out of this message, take it and implement it. Y así que te animo en esta noche, si tú recibes una cosa de todo lo que se te comparte hoy, eso es lo que recibiste, aplícalo. You see, Solomon's son didn't listen to his father. Porque ves, el hijo de Salomón no escuchó a su padre. And the prophet Ahijah said this. Y el profeta dijo esto. In 1 Kings 14:9. En Primera de Reyes 14:9. It's up on the screen for you. Ahí lo tienes en la pantalla. It's God speaking. He says, but you have done more evil than all who were before you. You have gone and made for yourself other gods and molded images to provoke me to anger and have cast me behind your back. Leemos en Primera de Reyes 14:9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Reminds me of this story from a famous author. Me recuerda de una historia de un autor famoso. And he said, when I was 14 years old, I couldn't believe how ignorant my father was. Dijo, cuando yo tenía 14 años, no podía creer qué tan ignorante era mi padre. He said, I couldn't even stand to be around the guy. No tenía nada ganas de estar con él. And he says, but when I turned 21 years old,
Pero cuando tuve, cuando cumplí 21 años, I was amazed at how much the old man had learned in 7 years. Me asombré de qué tanto había aprendido mi papá en 7 años. All of us are children here, right? Todos aquí somos hijos, ¿no? And there's a lot of parents here. Y hay muchos padres aquí. So as we study Proverbs, y así que al estudiar Proverbios, it's God's word, es la palabra de Dios, and we must remember that Jesus is the word. Y debemos recordar que Jesús es el verbo, and he became flesh, y se hizo humano. So wisdom is found in the person of Jesus. Y así que la sabiduría la encontramos en la persona de Jesús. When we read God's word, it brings us right into the presence of Jesus. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos lleva a la presencia de Jesús. So this instruction that he's talking about applies to every person in this room. Así que la instrucción de la que habla aplica a cada persona aquí. You know, I really believe that I miss out and we miss out when we don't hear our parents. Y sabes, yo creo que nos perdemos de mucho cuando no ponemos atención y escuchamos. You know, my mom and dad have both gone to be with the Lord. Su mamá y su papá están ya con el Señor. And I miss them. Y les extraña. And they weren't perfect. Y no fueron perfectos. But you know what? They loved me the best they could. Pero sabes, le amaron lo mejor que pudieron. You know, God made us all and put us in families. Dios nos hizo a todos y nos puso en una familia. He gave you a father and a mother. Te dio a ti un padre y una madre. And we only get one of each. Y solamente tenemos uno de cada uno. And maybe you're saying, but you know what? You don't know my parents. Quizás estés pensando, pero sabes, Dave, tú no conoces a mis padres. That's true, I don't know your parents. Es cierto, no los conozco. But I want to let you know that God knows your parents. Pero quiero decirles que Dios sí los conoce. And God made your parents. Y Dios hizo a tus padres. And God loves your parents. Y Dios ama a tus padres. And God tells us a lot at how we're supposed to treat our parents. Y Dios nos dice bastante de cómo es que debemos de tratar a nuestros padres. And I know how hard it can be that many of us have been wounded by our parents. Y sé lo difícil que puede ser, ya que muchos han sido heridos por sus padres. Maybe your father was a drunk. Quizás tu padre era un borracho. Maybe he was unfaithful to your mother. Quizás fue infiel a tu mamá. Maybe he abused you. Quizás abusó de ti. Maybe you didn't have a loving mother. Quizás no tuviste una madre amorosa. And I fully understand that. Y lo entiendo. And I'm not trying to diminish that pain and that hurt that's in you. Y no estoy tratando de suavizar ese dolor que tienes o sentiste. But I do want to let you know that God knows. Pero sí quiero que sepas que Dios sabe. And that God cares. Y que le importa a Dios. And that God is our healer. Do you believe that? Y que Dios es nuestro sanador. ¿Lo crees? He heals up the brokenhearted. Él sana al de corazón quebrantado. Maybe you're thinking, but you know what? My parents, they've asked me to do things that are unbiblical. Quizás dices, pero mis padres me han pedido que haga cosas que no son bíblicas. Okay, that's fair. Pues bien. What about the things they have instructed you to do that you haven't done? Pero ¿qué tal aquellas cosas que sí te han instruido que hagas, que sí son bíblicas y no las has hecho? Maybe tonight God wants you to restore that relationship. Quizás esta noche Dios quiere restaurar esa relación. I can guarantee you in a room of this size, there's people that are not speaking to their children. Puedo garantizarte que en un cuarto de este tamaño hay personas aquí que no le están hablando a sus hijos. And there's children that aren't speaking to their parents. Y hay hijos que no están hablándole a sus padres. Be reconciled tonight. Que hoy sea una noche de reconciliación. Christian, Paul tells us that you, each of us, have been given a ministry of reconciliation. Cristiano, Pablo nos dice que cada uno de nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. So check out the benefit of hearing our father and our mother in verse 9. Y así que mira el beneficio de escuchar a nuestro padre, a nuestra madre en el versículo 9. It says, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. What is he talking about? ¿De qué está hablando? Does that mean I'm going to have a big gold chain? ¿Querrá decir esto que voy a tener una cadena de oro grande? No. Has nothing to do with that. No tiene nada que ver con esto. He is saying to you and me that when we follow the instructions of our parents, te está diciendo a ti y a mí que cuando nosotros escuchamos las instrucciones de nuestros padres, we're going to bring glory to God. Vamos a glorificar a Dios. And we'll be just like Paul said. We will be like a living letter for everybody to see the grace of God.
Y seremos, como dice Pablo, una carta viviente donde todos pueden mirar la gracia de Dios. And I believe this means that we will be known for our love and we will have the fruits of the Spirit. Y creo también que seremos conocidos por nuestro amor y tendremos el fruto del Espíritu. So that leads us to our two biblical reasons that we should hear our parents. Y así que esto nos lleva a las dos razones bíblicas por las cuales debemos de escuchar a nuestros padres. Number one, we're told in the Word of God that we will have a long life. Número uno, se nos dice en la palabra de Dios que vamos a tener una vida larga. And this will be coming up as we're going through the Ten Commandments. It's in Exodus 20:12. Honor your father and mother so that you'll live a long time in the land that God, your God, is giving you. Y esto lo estaremos mirando ya que estamos estudiando los 10 mandamientos en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. So number one, again, we have a promise of a long life. Sí que número uno, tenemos una promesa de una vida larga. Number two, it's the right thing to do. Y número dos, es lo correcto. Paul tells us this. Pablo nos dice esto. So check it out in Ephesians 6:1. Mira lo que dice en Efesios 6:1. Says, children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. So Solomon now warns his son, and he warns you and me about this thing called temptation. Y así que Salomón ahora advierte a su hijo y nos advierte a ti y a mí acerca de esto que se llama la tentación. Go ahead and follow along with me, Proverbs 1, verses 10 through 12. Y así que por favor sigan conmigo en Proverbios 1, del 10 al 12. It says, my son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. Leemos 10 al 12. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. And Solomon, like any good father, he wants to give advice to his son. Salomón, como todo buen padre, quiere darle un consejo a su hijo. And he's giving him a warning also. Y le da una advertencia. Dads, how many times have you looked at your son and told him something and there's just a blank look on his face? Padres, ¿cuántas veces has dado un consejo a tu hijo? Le has dicho algo y tiene su rostro como que no sabe de qué estás hablando. My encouragement is, keep on talking to him even if he has a blank face. Lo que yo te animo a que hagas es de que sigas hablando con él. The Bible says, don't be a willing party to his death. Say it again. Don't be a willing party to his death. Que no seas un partícipe de su muerte. And we must remember, I know we're reading Proverbs, it's written a long time ago, 2,900 years ago. Ahora sabemos que Proverbios fue escrito hace mucho tiempo. But this is inspired by the Holy Spirit. Pero es inspirado por el Espíritu Santo. And I fully believe that God knew that we would be sitting here tonight, and we would be teaching through this section of Scripture. Y yo creo que Dios, Él sabía que hoy íbamos a estar aquí sentados, íbamos a estar estudiando esta porción de la Escritura. And he's saying, warning, turn away. Y está diciendo, advertencia, cuidado. Have you ever noticed that the people that are really like heading down a path of sin, they want you to join them? ¿No te has dado cuenta que aquellas personas que tienen pecado quieren siempre que tú les acompañes en su pecado? That's because misery loves company. Y es porque a la miseria le gusta la compañía. And sin will make you miserable. Y el pecado te hará miserable. It's just a truth. There's no way around it. Es una verdad. No hay vuelta de hoja. Now wait a minute. It says, wait to shed blood. Pero dice aquí, esperar para derramar sangre. What does that mean? ¿Qué significa esto? Why is he talking about blood? ¿Por qué está hablando de sangre? I'm not a murderer. Yo no soy un homicida. Let me tell you the truth, church. Te diré la verdad, iglesia. I have seen a lot of assassins in the Christian church. He visto a varios asesinos en una iglesia cristiana. I'm just thinking, assassins? What church are you even going to? Estás pensando, asesinos, pues ¿a qué iglesias vas? I would say character assassins. Diría asesinos de carácter. And that means that people who speak about other people
in a negative way. Y esto es personas que hablan de otras personas de forma negativa. And we need to decide tonight, are we going to be an assassin or are we going to be one who builds up? Y necesitamos decidir esta noche, ¿seré un asesino o seré aquel que edifica? The Apostle Paul warns us about this. El apóstol Pablo nos advierte acerca de esto. Galatians 5:15, it's up on the screen for you. Gálatas 5:15. He says, "But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another." Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. So that happens in the church. Esto sucede en la iglesia. Gossip causes a lot of problems. El chisme causa bastantes problemas. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight. Pero que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable a ti, Señor. And then Paul tells us the solution to that. Y Pablo nos dice la solución de esto. Ephesians 4:29. En Efesios 4:29. He says, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification or building up, that it may impart grace to the hearers." Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Christian, there's a lost and dying world, and they're watching our examples. Mira, cristiano, nosotros somos un ejemplo a este mundo que está muriendo. I already told you that you are a living letter for people to read. Ya te comenté de que tú eres una epístola viva para que las personas reading? Puedan leer. ¿Y qué están leyendo? What are they seeing? ¿Qué es lo que están mirando? What are they hearing? ¿Qué es lo que están escuchando? So temptation. Así que la tentación. We all have to deal with this thing called temptation. Todos hemos tenido que tratar con esto que se llama tentación. But Paul tells us that God always will leave us a way out. Pero Dios nos dice, Pablo nos dice que Dios siempre nos da una salida. That was his letter to the Corinthians. Esa fue su carta a los Corintios. So what do we do? How do we deal with this temptation? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos con la tentación? We do like Jesus taught us. Hacemos como nos enseñó Jesús. He said, "Lead us not into temptation, because you will be tempted." Nos dijo que no caigamos en tentación porque seremos tentados. Jim Elliot, the great missionary to Ecuador who was martyred for his faith and as a result planted 50 churches. Jim Elliot, un gran misionero en Ecuador que plantó más de 50 iglesias y murió por su fe. If anybody is a hero of the faith, it's this guy. Si hay un héroe de la fe, él es. This is what he said. "Unwillingness to accept God's way of escape from temptation frightens me at what a rebel yet resides in me." Y él dijo esto, dice, el no querer aceptar el escape que Dios te da de la tentación me hace temer por el rebelde que vive dentro de mí. This is a faithful man of God that answered the call. Y este es un hombre fiel de Dios que respondió al llamado. So I get it. Así que lo entiendo. We're going to wrestle with this thing the rest of our lives. Vamos a estar luchando con esto el resto de nuestros días. The devil doesn't sleep. El Satanás no duerme. Says he's crouching outside your door like a lion. Dice que está al lado de la puerta de tu casa como un león. Church, you and I are going to become like the people that we associate with. Mira, iglesia, nosotros vamos a convertir como esas personas con las que nos juntamos. I have a phrase that you can write down. Tengo una frase que puedes escribir. If you're being maybe called into temptation. Si estás siendo tentado. The first word is repent. La primera cosa es arrepentirte. And then flee, run away. Y después huir, corre. And then pursue God. Y después busca a Dios. And hang out with people that do the same thing. Y debes de juntarte con personas que hacen lo mismo. It's repent, flee, pursue, and hang with those who do. Y así que es el arrepentirte, el huir y seguir a Dios y juntarte con aquellas personas que hacen lo mismo. So will you follow along with me in your Bibles to Proverbs chapter 1, verses 13 and 14. Y así que continuamos ahí en sus Biblias por ver Proverbios capítulo 1, versículos 13 y 14. So Solomon says to his son, "We shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil. Cast in your lot among us. Let us have one purse."
Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. So Solomon now warns his son about the love of money and the desire to get it. Y así que Salomón ahora advierte a su hijo acerca de el amor por el dinero y el querer conseguirlo. And I'm sure you've heard this before. Y sé que has escuchado esto antes. One of the wealthiest men ever, Howard Hughes. Uno de los hombres más ricos, Howard Hughes. He was asked, "How much money is enough money?" Se le hizo la pregunta, ¿cuánto dinero es suficiente? And he thought a little bit. Y pensó por un momento. And he said, "Just a little bit more." Y dijo, solo un poquito más. Money is not going to solve your problems. El dinero no va a resolver tus problemas. But Jesus is the solution to your problems. Pero el Señor Jesús es la solución a tus problemas. And church, there is one thing that nobody can steal from you. Iglesia, hay una cosa que nadie puede robarte. And that's having a godly character. Y ese es tener un carácter piadoso. No one can take that away from you. Nadie puede quitarte esto. So read along with me, Proverbs 1, verses 15 through 19. Y así que lean conmigo, Proverbios capítulo 1, versículos 15 al 19. He says, "My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in sight of the bird, but they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. So are the waves of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owners." 15 al 19. "Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores." And you know, I don't know if you sing this song in Mexico that I sang as a child. No sé si cantas esta canción en México que yo cantaba como niño. As a little guy. Cuando estaba pequeño. Says, "Oh, be careful, little feet, where you go." Dice, ten cuidado, pequeños pies, ¿a dónde vas? "Because your heaven, your father up above is looking down with love. Oh, be careful, little feet, where you go." Porque tu padre amoroso te ve de allá arriba. Cuidado, pequeños pies, ¿a dónde vas? Our feet take us to places of blessing, and our feet can take us to places where we end up in sin. Nuestros pies nos llevan a lugares donde hay bendición, o nuestros pies nos llevan a lugares donde hay pecado. And I love how the Bible always has the solution to these kind of problems. Y me encanta cómo es que la Biblia siempre tiene la solución para esta clase de problemas. In Psalm 1, verse 1, we all know this. Salmo 1:1, todos lo conocemos. He said, "Blessed or happy is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor does he stand in the path of sinners, or nor does he sit down in the seat of the scornful." Y dice, "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado." You see, there's a progression there. ¿Ves? Hay una progresión aquí. So first, what is he doing? ¿Qué es lo primero que hace? "Blessed is man who does not walk." So he's walking. Dice, "Bienaventurado el varón que no anduvo," o el anduvo es el andar, el caminar. "Come on, caminar. Come with me. We're going to go do some sin." Ven, sígueme, vamos a caminar, vamos a pecar. "We've got some beer, we've got some drugs over here." Tenemos algo de cervezas, de drogas acá. And then you stop and you stand and you think about it a little bit. Y después te detienes y estás ya allí pensándola. And then the next thing you know, you pull up a chair and you're really meditating about it. Y la próxima cosa que haces, cuando menos te das cuenta, ya estás sentado pensándolo. Best thing to do is just turn from that, repent and flee. Lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y huir. Psalm 119:105. El Salmo 119:105. Says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino." You see, friends, this Bible that you have here will light up so you can see where you are. Porque ves, esto que tienes aquí, la Biblia, va a alumbrar tus pies a dónde vas. And it will shine out in front of you and show you where you should go. Y también va a resplandecer delante de ti para mostrarte a dónde es que debes ir. You know, you probably have those friends that call you on Friday night and say, "Papas and beer, happy hour."
Quizás tienes esos amigos que te llaman los viernes por la tarde, vámonos al Papas and Beer. Or maybe, you know what, let's go down to Caliente and gamble. O vamos a Caliente y apostar. Or maybe your boyfriend or your girlfriend calls and says, let's go to the Love Shack. O quizás te llama tu novio o tu novia y dice, vamos al Nido de Amor. But that's not shedding blood, you might think. Quizás pienses, pero eso no es el derramar sangre. It's not stealing, I'm not hurting anybody, am I? No estoy robando, no estoy lastimando a nadie. Friends, don't be deceived. Amigos, no se engañen. The devil has a target on every Christian's head. El diablo tiene un blanco en la cabeza de cada cristiano. And Jesus warns us. Y Jesús nos advierte. He said in John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. En Juan 10:10, Jesús nos dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Have you ever noticed when you watch those wildlife videos and a lion is chasing after a pack of animals? ¿Nunca has visto esos videos donde de la selva donde un león está persiguiendo a animales? And they always attack the weakest animal. Y siempre atacan al más débil. They attack the animal that's strayed. Atacan el animal que se ha desviado. Who have separated from the pack. Que se ha separado del montón. You see, if we compromise in these areas, si nosotros caemos en estas áreas, number one, the devil is going to steal your joy. Número uno, el diablo va a robar tu gozo. Number two, he's going to attempt to kill your testimony. Número dos, va a intentar de matar tu testimonio. And thirdly, he wants to destroy your intimacy with God. Y número tres, quiere destruir tu intimidad con el Señor. So let's continue on in your Bibles, verses 20 and 21. Sigue continuamos con nuestras Biblias, versículos 20 y 21. Says, wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She cries out in the chief concourses. At the openings of the gates in the city, she speaks her words. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. So what is wisdom? ¿Qué es sabiduría? I used to think people that have really big beards that they must be really wise. Yo antes pensaba que aquellos que tenían barbas grandes eran muy sabios. And it's like gray and there's just all that wisdom there. Tienen muchas canas y pensaba, ¿qué sabiduría tienen ahí? But wisdom is very simply this. It is knowledge being applied. Pero la sabiduría simplemente es el conocimiento que se aplica. Or it's knowing right from wrong. O el saber lo bueno de lo malo. So when we seek and we ask for wisdom, y así que cuando nosotros buscamos y pedimos sabiduría, we get close to Jesus, nos acercamos a Jesús, and he is the way and the truth and the life. Y él es el camino, la verdad y la vida. And this brings us to the first of our five benefits of wisdom. Y esto nos lleva al primero de los cinco beneficios de la sabiduría. So we get close to Jesus. When we seek wisdom, we actually get Jesus. Cuando nosotros buscamos sabiduría, en verdad nos acercamos a Jesús. Buscamos a Jesús. So number one, we get close to Jesus. Y así que número uno, nos acercamos a Dios. You know, God's word is the very knowledge that you and I need. It's God's plan for our lives. Sabes, la palabra de Dios es lo que el Señor quiere para nosotros. Es su plan para nosotros. But the text here says that wisdom is a she or a woman. I'm kind of confused on this. Pero aquí en el proverbio leemos de la sabiduría y se menciona como si fuera una mujer. Kind of reminds me of this guy I know. His name is George, and he was walking down the beach and he found like a genie lamp. Y esto me recuerda de alguien que estuvo caminando en la playa y se encontró una lámpara de un genio. The genie. El genio, Jeremías. So yeah, there he is. There's George. Ahí está. I don't know, he's a pretty good looking guy, kind of like Aladdin. Que es un genio guapo el que ven ahí. Maybe you've seen him before. Quizás lo conocen. So the genie pops out. Y así que se aparece el genio. And he says, I want to grant you three wishes. Dice, te quiero conceder o ceder tres deseos. And so George, being the
wise man that he is, starts to rub his beard. Y así que George, siendo el hombre sabio que es, empieza a agarrarse la barba. And he says, I want to be really wise. Dice, quiero ser muy sabio. So all of a sudden, wow, he's just super wise. Y así, de repente, es muy sabio. Genie says, okay, you've got two more wishes. What's it going to be? El genio le dice, te quedan dos deseos más. ¿Qué quieres? He says, I want to be the wisest person on the planet. Dice, quiero ser el más sabio del planeta. And boom, there he is. He's just super intelligent. Y ahí está, super inteligente. And then he says, this is your third wish. You better make it a good one. That's all you get. Y dice, bueno, te queda un deseo más. Así que vale más que sea bueno. He says, I want to be the wisest person who has ever lived or ever will live. Dice, quiero ser la persona más sabia que jamás ha vivido o vivirá. And boom. He was a woman. Y de repente se hizo mujer. Hence, wisdom ahí is está. A woman. Sabiduría, una mujer. So why does God call, or Solomon call wisdom a woman? Entonces, ¿por qué Salomón se refiere a la sabiduría aquí como mujer? You guys remember the story of Adam and Eve? ¿Recuerdan ustedes la historia de Adán y Eva? We are told that it was not good for man to be alone. Se nos dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. And God said, I will make a helper that is comparable to him. Y Dios dijo, le haré una ayuda idónea. So Eve was this help or wisdom that he needed. Y así que Eva fue esa ayuda o sabiduría que necesitaba. Husbands, admit it, look to your wife and say, you're the wisdom that I needed. Esposos, admítanlo, volteen ahorita con su esposa y díganle, tú eres la sabiduría que yo necesitaba. And remember, Jesus calls the Holy Spirit the helper, right? Y recuerda que Jesús le llama al Espíritu Santo el ayudador. And the Bible is telling me and you that wisdom calls out in the streets. Y aquí nos dice el proverbio que la sabiduría clama en las calles. In those days, there wasn't Facebook, there wasn't news like CNN, so the only way to get news was called a town crier. Kind of looked like this guy, maybe, but probably different. En aquellos tiempos no había Facebook, no había tele, las noticias, así que de la manera que las noticias llegaban a las personas era cuando una persona en el pueblo gritaba como este hombre acá en la pantalla. I would kind of liken it here in Rosarito to the people that drive around with a speaker on their car announcing things that are going to happen. Diríamos aquí en Rosarito como aquellos que pasan con sus carros y la bocina anunciando. You guys, the word of God right here. Dios, hermanos, la palabra de Dios, aquí la tenemos. When you read it, wisdom just screams at you. Cuando la lees, parece que la sabiduría grita. Have you ever been reading the word of God in your devotions and it's almost too much, you have to sit down? ¿Alguna vez has estado en tu devocional, estás leyendo la palabra de Dios y parece que es demasiado, que tienes que sentarte? It just cuts deep. Porque entra profundamente. We're told it judges the thoughts and attitudes of our heart. Se nos dice que juzga el corazón y nuestras intenciones. But you may have said, I've never heard this crying out. O quizás dices, yo nunca he escuchado que clama. If you're not reading the Bible, you're not going to hear it. Si no estás leyendo la Biblia, no lo vas a escuchar. Let me ask you a question. Te voy a hacer una pregunta. If someone was given out a free car like this up here, si alguien estuviera regalando un carro como este, would you pay attention? ¿Pondrías atención? If I said, every one of you, I'm going to give you a free car, would you listen? Se les diría, a todos ustedes voy a regalar un carro. I think I would have your attention. Creo yo que todos me van a poner atención. What about this? ¿Qué tal esto? What if I said, ¿qué tal si les diría? I'm giving out bars of gold. Estoy dando barras de oro. How many people would pay attention? ¿Cuántos pondrían atención? You would know where the bar of gold is going to be handed out. Tú vas a saber dónde es que se va a dar esta barra de oro. Well, my question is, what about wisdom? Mi pregunta es, ¿qué tal la sabiduría? We've just been told here that wisdom cries out to us. Se nos dice aquí que la sabiduría clama. And it can be found where? Y se puede encontrar dónde? In the Bible. En la Biblia. You know, even Bob Marley stole this from the Bible. Aún Bob Marley robó esto de la Biblia. He said, don't gain the world and lose your soul. Wisdom is better than silver and gold. Dijo, no pierdas tu alma. Where is it again? Right here. Dice, no trates de ganarte el mundo y perder tu alma. La sabiduría es mejor que el oro y la plata.
Now this guy was in a cloud of smoke and he figured it out. Ahora él estaba en un humo, en una nube de humo, y aún así sabía. Christian, you've got the Bible. I saw you take him up and put him in the air. Cristiano, tú tienes la Biblia. Te miré que la alzaste. So my question to you is, where do you go to get wisdom? Y así que me pregunta a ti es, ¿a dónde es que tú vas para recibir sabiduría? Are you going to Oprah? ¿Vas a Oprah? Are you going to the novelas? Las novelas. I hope not. Espero que no. Dr. Phil? ¿Cómo se llama? Ana María Polo, ¿cómo? Caso cerrado. Eso. Or maybe you're going to a gossiping neighbor and maybe she's going to give you or he's going to give you some good advice. O quizás con un vecino, vecina chismoso, chismosa y ellos te van a dar sabiduría. So my question would be, how's that working out for you? Así que mi pregunta para ti, ¿cómo es que eso está funcionando para ti? And I know you hear every week here how important it is to open up this Bible and spend time in it. Y yo sé que semana tras semana escucha esto aquí, lo importante que es el abrir la Biblia y leerla. We need to go to the source of wisdom. Necesitamos ir a la fuente de la sabiduría. Church, do you know that God is just waiting to bless you? Iglesia, ¿sabes tú que Dios está esperando bendecirte? Have you ever made a bad decision in your life? ¿Alguna vez has hecho una mala decisión en tu vida? I have made a bunch of bad decisions. Yo he hecho varias malas decisiones. I remember when I was going to buy this car, it was a Volkswagen Bug. Me acuerdo cuando iba a comprar un carro, un bocho. And my mom and dad said, you know, you should probably have that thing checked out. Y su mamá y su papá le dijeron, deberías de llevarlo a que alguien lo revise. I'm like, no way, man, look at the paint, it's totally shiny, that thing is ready to roll. Dije, no, mira la pintura, está bien brillante. So no, got está listo. Got in it, loaded my friends in. Me metí, le dije a mis amigos que se subieran. And the motor blew up. Y el motor tronó. Didn't I feel stupid? Y ya no pudo. Because I didn't listen to wisdom. Y todo por no haber escuchado la sabiduría. And I'm sure in a room of this size, there's many of you that need wisdom. Y estoy seguro que entre tantas personas hay alguien que necesita sabiduría. And let me tell you, in James 1:5, it says how we can get it. Déjame decirte que en Santiago 1:5 nos dice cómo podemos obtenerla. If this isn't a promise, I don't know what is. Si esto no es una promesa, entonces no sé qué es una promesa. If any of you or me lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. See, I think our problem is, my problem is, I get prideful, I'm not going to ask God. Creo que nuestro problema, o por lo menos mi problema, es de que I'm just going to hunker down and get through this. Empezamos a sentir orgullo y digo, yo no voy a pedir sabiduría. But James tells us that you don't have because you haven't asked. Solo me voy a aguantar. Pero Santiago nos dice que no tienes porque no pides. And then when you ask, y cuando pides, you ask amiss. Pides dudando. So Solomon tells us the importance of getting wisdom in Proverbs 4:5-7. Y nos dice Salomón la importancia de obtener sabiduría en Proverbios 4:5-7. He says, get wisdom, get understanding, do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. 4:5-7, Proverbios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. So remember again, the Bible says that Jesus is the Word of God. Una vez más recuerda que la Biblia nos dice que Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios. So when we're asking for wisdom, así que cuando estamos pidiendo sabiduría, we're really asking to be placed in the presence of Jesus. En verdad estamos pidiendo el estar en la presencia de Jesús. Psalm 16:11 says this. El Salmo 16:11 dice esto. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
So moving along, we have verses 22 and 23. Continuando, miramos los versículos 22 y 23, Proverbios 1. He says, "How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn at my rebuke, surely I will pour out my spirit on you, I will make my words known to you." Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Friends, having knowledge and not using wisdom would be like having masa and not putting it on the comal to make tortillas. Mira, el tener conocimiento y no usar la sabiduría es como el tener masa y no ponerla en el comal para las tortillas. And remember what wisdom is, it's knowledge being applied. Recuerda lo que es sabiduría. La sabiduría es el aplicando el conocimiento. And Solomon says that me and you were fools if we hate knowledge. Y Salomón nos dice que tú y yo somos necios y odiamos la sabiduría. And this comes with a promise here. Esto viene con una promesa. As you and I turn and we repent, we turn away from sin and go towards Jesus. Cuando tú y yo damos la vuelta al pecado, o sea, nos arrepentimos y volteamos hacia Jesús, God's going to pour out his spirit on us and he'll save those that are perishing. Y Dios derramará su espíritu sobre nosotros y salvará a aquellos que están pereciendo. And that gives us number two of our five benefits of wisdom. Y esto nos lleva al segundo beneficio de los cinco beneficios de la sabiduría. The unsaved will be saved and he will pour out his spirit on us. Los no salvos serán salvos y él derramará su espíritu en nosotros. So follow along with me in Proverbs chapter 1, verses 24 through 27. Sigue, continuamos aquí en Proverbios 1, 24 al 27. "Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded, because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm and your destruction like a whirlwind, and when distress and anguish come upon you." Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Does this just say that God's going to laugh at me when I go through difficulties? ¿Dice esto que Dios se va a reír de mí cuando pase por dificultades? No, this is just kind of like hearing everything that we don't like to hear. I told you so. No, esto es como el escuchar lo que no nos gusta escuchar y es el te dije. It's knowing what we should have done. Es el saber lo que teníamos que hacer. And for time's sake, we're going to jump right into Proverbs chapter 1, 28 through 32. Y así que continuamos y vamos a ver del 28 al 32. "Then they will call on me, but I will not answer them. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would have none of my counsel and despised my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full of their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them." 28 al 32. "Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder." Verse 28 says that they will seek me diligently and they will not find me. El verso 28 dice que le van a buscar y no lo van a hallar. This is because they wanted nothing to do with receiving the counsel from God's word. Y esto es porque no querían recibir el consejo de la palabra de Dios. Jeremiah 29 says that if we seek him, we will find him when we seek him with all of our heart. Jeremías 29:9 nos dice que cuando lo busquemos lo vamos a hallar, cuando lo busquemos de todo corazón. Friends, we need to be seeking Jesus daily. Amigos, debemos de estar buscando a Jesús diariamente. Not just when we're in some kind of a crisis. Jesus, where are you? No solamente cuando nos encontramos en una crisis. Jesús, ¿dónde estás? Christian, you can't run from God 6 days a week and expect him to bless you on the seventh day.
Cristiano, no puedes huir de Dios 6 días de la semana y esperar que te bendiga ese día de la semana. Famous Christian musician wrote this. Un músico cristiano dijo esto. He said, "My word sits there upon your desk, but you love your books and your magazines the best. You prefer the light of your TV. You love the world and you're avoiding me." Dice, "Mi palabra está ahí en tu escritorio, pero amas más tus propios libros y revistas. Prefieres la luz de tu tele, amas el mundo y me estás evitando a mí." Verse 29 says they did not choose to fear the Lord. Verso 29 dice que escogieron no temer al Señor. And Fernando already told you in Proverbs 1:7 that the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Y Fernando ya les dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verse 30 says that they wouldn't receive counsel. El verso 30 dice que no recibieron consejo. Church, we need to have a teachable spirit. Iglesia, necesitamos tener un espíritu que está dispuesto a aprender. The Proverbs say that wounds from a friend can be trusted, but an enemy just multiplies kisses. El proverbio nos dice que las heridas de un amigo son fiel, pero el enemigo te mata con besos. And then verse 31 says, they shall eat the fruit of their own way. Y nos dice el 30 que van a comer el fruto, perdón, 31. What kind of fruit is he talking about? ¿De qué fruto está hablando? I think it's the fruit that Paul tells us in Galatians 5:19-23. Creo yo que es el fruto del cual nos dice Pablo allá en Gálatas 5:19-23. And those of you taking notes, you can take that down. I'm not going to read the whole thing. Para ustedes que están tomando apuntes, puedes escribir esta cita, no lo vamos a leer. He says, "The works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions," and the list goes on. Y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la lista continúa. And then ending with verse number 33. Terminando con el versículo 33 en Proverbios. It says, "But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil." Dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Solomon started in verse 8 with listen. Salomón comenzó en el verso 8 con escucha, oye. And then he ends with whoever listens. Y termina con el que escuche, el que oyere. My question was at the beginning, can you hear me? Mi pregunta a ti en el comienzo fue que si me podías escuchar. But the more important question is, are you listening? Pero la pregunta más importante es que si estás poniendo atención. He's saying, Christian, are you tuned in? Cristiano, ¿estás afinado? Are you awake, alert, attentive, available? ¿Estás despierto, en alerta? For the things of the Spirit. Para las cosas del Espíritu Santo. And this will give us our last 3 of the 5 benefits of wisdom. Y esto wisdom. Nos da los últimos 3 beneficios de los 5 beneficios de la sabiduría. It says in verse 3 that we're going to be able to dwell safely. Nos dice, número 3, que vamos a poder morar a salvo. That means wisdom is going to protect us. Esto significa que la sabiduría nos va a proteger. So that's number 3, dwell safely. Así que número 3, vamos a morar a salvo. Number 4, we will be secure in our salvation. Número 4, estaremos seguros en nuestra salvación. Number 4, we will be secure in our salvation. Número 4, estaremos seguros de nuestra salvación. And number 5, we will not have fear of evil. Número 5, no tendremos temor de la maldad. That is some good news. Y estas son buenas noticias. And that's good news for you, church. Y estas son buenas noticias para ti, iglesia. If you're here and you're a born again Christian, you have direct access to Jesus. Si tú estás aquí y es que has nacido de nuevo, tú tienes acceso directo a Jesús. But maybe you're here and you're visiting. Pero quizás estés aquí visitando. There's some bad news. Hay malas noticias. You don't have